Good morning, everybody. This is another colloquium from the Instituto de Astrofísica de Andalucía. And today we have the talk by Dr. Inmaculada Domínguez, and she will talk about AIA, Proyectos y Recursos Humanos en las Ayudas Gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación. Inma, please, it's up to you if you want to give the talk in Spanish or English. Isabel will introduce you properly. Isabel, please. Yes, okay, good morning, everybody. Thank you very much for being here again for this weblogium of the Severatroa program at the IAA. Thank you all, and especially thank you, Professor Inmaculada Domínguez, for having accepted our invitation to give this talk today. Inmaculada Domínguez is full professor of astronomy and astrophysics at the University of Granada, here in Spain, in Granada, of course. She obtained her PhD from the University of Barcelona in 21 and worked at the Instituto di Astrofisica Spaziale in Italy, being a frequent visitor at the INAF, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, where she is now, I guess, the University of Texas at Austin and the University of Chicago in the United States of America. Together with other colleagues, in 2010, she founded the Azarquiel School of Astronomy, a scientific bridge between Eastern and Western cultures. She served as director for internationalization at the School of Postgraduate Studies of the University of Granada from 2011 to 2015, and has been member of the Organization Committee of the International Astronomical Union Commission Stellar Constitution from 2012 to 2015. Professor Domínguez is currently Secretary of the Council of the European Astronomical Society, and she is also Coordinator of Astronomy and Astrophysics for the Spanish Research Agency. In fact, today, as you know, she will give the colloquium entitled Astronomy and Astrophysics, Projects and Human Resources in Grants Managed by the Spanish State Research Agency. Thank you very much again, Inma, for having accepted our invitation for this 2D meeting. And so the floor is yours. Okay, thanks. Gracias, Isabel. Bueno, creo que si no hay nadie en la audiencia que no hable o no entienda español, voy a dar el seminario en español, ¿no? There is someone who prefers that I give the talk in English. Please tell me. So, René, you think is all the audience is? Yeah, if you want any any present here that want to be the talk in English, please raise your hand and we can know it. Otherwise, Inma, if you want to talk in Spanish, just go on. Okay. Sí, bueno, había preparado la charla, creo que la había dado, había comenzado a dar este tipo de charla con reuniones donde solo había españoles, entonces la tengo también las transparencias solo en español, ¿no? La próxima vez por lo menos las transparencias las prepararé en inglés. Bueno, como decía antes, estoy encantada de estar con vosotros, agradezco a Isabel, a René, al Instituto de Astrofísica de Andalucía por la invitación. Por darme sobre todo la oportunidad de compartir con vosotros algunos datos y el trabajo que Patricia Sánchez Blázquez, ¿no?, como gestora, yo pues estamos haciendo actualmente en la Agencia Estatal de Investigación. Recientemente, bueno, para los que no estéis tan habituados, ¿no?, a conocer la estructura, la Agencia Estatal de Investigación, ¿no?, pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. La presidenta actualmente de la agencia es Raquel Llotti, que es la secretaria general de investigación en el ministerio. Y bueno, como sabéis, hasta agosto fue Rafa Rodrigo, que bueno, desde aquí le agradezco, ¿no?, que siempre haya estado tan disponible, ¿no?, para cualquier consulta y comentario. Y el director actual es Enrique Playán. Y como sabéis, ¿no?, un correo electrónico, ¿no?, a la SEA informando. El proceso ahora mismo de renovación del director de la agencia está abierto.
Todas las convocatorias que tenemos en 2021, 2022, 2023 están dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Científico-Técnica y de Innovación. Y dentro de este plan hay 6 prioridades temáticas. Bueno, las tenéis aquí escritas y, bueno, tenemos de alguna forma la suerte, ¿no?, de estar ahí a través de la cuarta prioridad, que es esta de mundo digital, industria, espacio y defensa, donde la astronomía, la astrofísica y las ciencias del espacio están incluidas. Es decir, que si en algún momento hay que dar, tenéis que poner una prioridad temática, ¿no?, en alguna solicitud, pues digamos sería en esta cuarto tema, ¿no? Bueno, para que conozcáis un poco la estructura, esto lo podéis ver en la página web de la agencia. El número de áreas son 19, están subdivididas a su vez en su área. En algún caso pues solo hay una, en otros casos hay muchas, ¿no? De forma que a cargo del área y la su área estamos 261 colaboradores, entre presidentes de área y coordinadores y gestores de la su área. Y bueno, ciencia física es una de ellas. Y dentro de ciencias físicas, pues está la su área de astronomía y astrofísica. También aquí ha habido cambios, y de hecho estaba a punto de enviar un mensaje a la Sociedad Española de Astronomía informando de que el presidente del área de física ha cambiado recientemente, desde el 1 de noviembre, y antes era Pablo Artal, al que a lo mejor habéis coincidido algunos con él, ¿no?, que es de la Universidad de Murcia, y actualmente ha comenzado. Y tengo, de hecho, mañana una reunión con él, Francisco García Vidal, de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, que trabaja en temas de nanofotónica y física de materiales, ¿no? Y dentro del área de física hay 4 subáreas, ¿no? Está la física y sus aplicaciones, que es la que tiene más volumen de gestión, donde hay un coordinador y 3 gestores, o sea, son 4 en el equipo. Luego está física de partículas y nuclear, con 3 colaboradores, una coordinadora y 2 gestores. La su área de espacio, ¿no?, que está, os resulta mucho más familiar, ¿no?, a algunos, que la coordinadora es Isabel Pérez Grande, de la Universidad Politécnica de Madrid, y la gestora Marina Díaz Michelena, del INTA. Y bueno, está en la su área de AYA, astronomía astrofísica, donde estamos pues Patricia y yo, ¿no? Yo comencé en enero de 2020 y Patricia en septiembre de 2020. Los colaboradores trabajan para la agencia durante un tiempo máximo de 3 años en total. Es decir, aunque uno pase de gestor a coordinador, de coordinador a presidente, el tiempo en general, salvo alguna excepción, ¿no?, que se trabaja para la agencia son 3 años. Y de hecho ahora mismo va a haber nuevos cambios a partir del 1 de diciembre. Se cambia el coordinador de física y una de las colaboradoras, de las gestoras, y también cambia la coordinadora de física de partículas y uno de los gestores, es decir, que tenemos 4 cambios próximos. Y mientras que en espacio y allá, pues seguimos los mismos equipos que estábamos el año pasado, ¿no? Y bueno, aquí un pequeño apunte sobre género, ¿no? El de los colaboradores actualmente en física, el 67% son mujeres, es decir, 8 de 12, y en el caso de los equipos de área y espacio, pues actualmente somos el 100%, ya que, bueno, somos 2 y 2, coordinadora y gestora, somos Marina, Isabel, Patricia y yo. Nuestra tarea en la agencia es gestionar la evaluación científica y técnica. Esto quiere decir, por un lado, que asignamos los expertos remotos, ¿no?, a los diferentes solicitudes de proyectos, de recursos humanos, ¿no?, y a la vez proponemos expertos a la Agencia Estatal de Investigación para ampliar la base de expertos. De hecho, también se puede uno autoproponer, es decir, hay un sistema en la web de la agencia en que si alguien quiere ser experto se puede autoproponer. Si alguien de los que está en la audiencia no es un experto y quiere serlo, pues me puede contactar directamente y yo lo propongo directamente. De hecho, ahora mismo estamos ampliando la base, ¿no?, con más expertos en temáticas donde parece que faltan,
y con más expertos extranjeros. Y a la vez, pues también otra de las tareas importantes es proponer expertos para las distintas comisiones de evaluación, en particular, por ejemplo, las comisiones técnicas de los proyectos y de los recursos humanos. En estas propuestas de expertos, pues se busca siempre un balance, evidentemente temático, ¿no?, dependiendo de las solicitudes, geográfico e institucional y de género. Y la otra parte de trabajo importante es realizar el seguimiento de los proyectos, para lo cual pues revisamos los informes intermedios y finales, y también se organizan las jornadas de seguimiento, que en concreto este año, porque no todos los años se hacen de todas las áreas de física, ¿no?, se van alternando. Este año hemos hecho la jornada de seguimiento, han sido de Haya, y fueron, bueno, el pasado 10 de noviembre, y se hicieron sobre la convocatoria de proyectos de la convocatoria 2018 de 3 años, que son los que ahora, en la convocatoria que está abierta, pues van de nuevo a solicitar proyectos. Una de las cuestiones importantes a la hora de proponer los expertos, sobre todo en las comisiones técnicas, ¿no?, y bueno, en general, son los conflictos de interés, que es un tema que, bueno, que le ha preocupado siempre mucho a la agencia, y que es importantísimo, ¿no?, pues, bueno, pues respetar, ¿no? Y bueno, todo, de hecho, cuando recibí las propuestas como experto, ya lo sabéis, ¿no?, que siempre hay que firmar, ¿no?, que no se tienen conflictos de interés. Y respecto a, bueno, el seguimiento de los proyectos, solo quiero hacer un comentario, creo que es importante, y es que la ley que tenemos es la ley de subvenciones generales, ¿no?, del Estado, es decir, que cuando se da una financiación a un proyecto, lo aplican las mismas leyes que se aplican, pues, cuando se asigna, ¿no?, cualquier otra oferta, por ejemplo, de una obra, de una construcción, de lo que sea, ¿no? Y eso implica que tenemos que cumplir los objetivos al 100%. Es decir, que cuando aceptamos el proyecto, estamos aceptando el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, porque se supone son proyectos dados en régimen competitivo, y aunque desde nuestro punto de vista científico hay muchas veces, creo, muchas razones para no llegar a un cumplimiento, ¿no?, de los objetivos al 100%, en los informes intermedios y en los informes finales, sobre todo, se espera que, salvo alguna razón científico-técnica, el cumplimiento de los objetivos propuestos sea el máximo. Esto realmente a veces también puede ser una forma de cómo planteamos las cosas, ¿no? O sea, si hemos hecho, por ejemplo, todas las actividades que nos tienen que llevar a un objetivo, pues podemos considerar que está cumplido, ¿no? De otra forma, bueno, si alguien tiene alguna duda respecto a esto, sobre todo la gente que esté presentando informes finales, me puede contactar a mí o a Patricia, ¿no?, para que aclaremos más esta situación, porque el no cumplimiento del objetivo podría llevar, ¿no?, a que la agencia reclamase que se devolviese la ayuda total o parcialmente. Bueno, los temas en los que trabajamos principalmente, pues, son los, como sabéis, la convocatoria de proyectos de investigación, que es la que está abierta ahora, ¿no? En los proyectos de investigación se asignan 4 expertos por cada proyecto, 2 expertos remotos, que suelen ser más especialistas en el tema del proyecto, y luego 2 expertos que forman parte, a su vez, de la comisión técnica que discute todos los proyectos, que tienen una visión más global, porque a cada uno de ellos se le pueden asignar, pues, 15, 17 proyectos. Y luego, bueno, todo se ve en una comisión técnica, que es la que propone, ¿no?, los proyectos que van a ser financiados, y lo ordena, ¿no?, el orden de la puntuación obtenida. Y el otro tema muy importante, ¿no?, en el que también, bueno, todos son importantes, ¿no?, porque también tiene mucha relevancia para la comunidad, los Ramones y Cajales, los Juan de la Cierva, incorporación y de formación, y en este caso realmente se puede considerar que los expertos son toda la comisión, porque todo se discute en la comisión, ¿no?, aunque se asignan un grupo también, en este caso importante, de 15 proyectos, ¿no?, 15 solicitudes, en este caso,
a dos expertos en particular. Luego se discute conjuntamente todo en la comisión. Digamos, en este caso no hay expertos remotos, ¿no? A diferencia de lo anterior. Luego también vemos la solicitud de personal técnico, ¿no? La gestionamos, en este caso con dos expertos remotos y la comisión la forma los distintos colaboradores del área de física. La convocatoria de equipamiento e infraestructura también se realiza con dos expertos remotos y se ve en la comisión de física. Los proyectos que este año ha sido la primera convocatoria de pruebas de concepto, también con dos expertos remotos y comisión de física. Gestionamos también diversas convocatorias para algunas comunidades autónomas, en general asignando dos expertos remotos. Y bueno, ahí se ven bueno, tanto proyectos como contratos predoctorales, como postdoctorales. Y bueno, por el volumen, digamos, de trabajo, pues una de las más importantes es las que vienen a través de Canarias Investiga, ¿no? Porque ahí entra todo el personal de la Astrofísica de Canarias, ¿no? Y también, por ejemplo, gestionamos las del País Vasco, la Comunidad de Valencia y algunas otras con menos volumen de trabajo. También la convocatoria de Europa Excelencia pasa por nosotros con la asignación de los expertos remotos, algunos premios y en el caso de la ICTS no gestionamos la evaluación, pero sí que la última convocatoria pues, nos ha correspondido la asignación de los tres expertos, ¿no? Por cada proyecto. En este caso, una condición era que al menos uno, podían ser todos, ¿no? Pero al menos uno de los expertos tenía que ser extranjero. Extranjero en el sentido de que fuese un investigador trabajando en un centro, ¿no? Que está situado fuera de España, ¿no? Y en general, bueno, hay, a veces van surgiendo más cosas, ¿no? Que uno no se espera que tocan, pero bueno, esto es lo que un resumen, ¿no? De las cuestiones que tratamos y en las que trabajamos. Y aquí, bueno, os presento para tener una visión global de cómo ha ido evolucionando, ¿no? En los últimos años, del 2007 al 2020, la convocatoria de proyectos en Haya. Los datos, bueno, de las convocatorias anteriores lo he tomado de los gestores anteriores, de Agustín Sánchez La Vega, ¿no? Y de Gustavo Yepes. Y esta es la convocatoria de 2020, que es la que gestionamos el año pasado Patricia y yo, ¿no? Los costes que aparecen, es decir, las cantidades, se refieren siempre a solo a costes directos, o sea, los gastos de ejecución más contratación, ¿no? Y aquí tenéis la solicitud total, ¿no? Lo que se solicitaba en presupuesto, unos 10, 15, 16, 11 millones de euros, ¿no? Lo que la agencia nos ha asignado cada año. Y aquí, bueno, tenéis el factor de presión de lo asignado respecto a lo solicitado, ¿no? Y, bueno, y el tanto por ciento de lo asignado respecto a lo solicitado, ¿no? Pues, bueno, aquí veis que, bueno, que ligeramente, efectivamente, el año pasado hubo más financiación. Podría pensarse, ¿no?, aquí que no hay más financiación, pero, de hecho, bueno, claro, todo depende, ¿no?, de cuánto se solicita, ¿no? Entonces, de hecho, como veis, pues mientras que en 2019 se financió un 26% de lo solicitado, en 2020 se financió un 38% de la cantidad solicitada de presupuesto, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, el número de proyectos, es decir, el número de proyectos que solicitan en los coordinados, ¿no? Cada proyecto cuenta independientemente, es decir, aquí están todos los proyectos, ¿no? Incluidos los que llamamos normalmente subproyectos. Y aquí están los proyectos concedidos y en la última columna, pues el tanto por ciento de éxito referido al número de proyectos, o sea, número de proyectos concedidos frente a los solicitados. Y algunos datos, bueno, que creo que pueden ser interesantes, aunque son globales, es que evidentemente los proyectos varían mucho el tamaño del equipo, puede variar mucho también el tipo de financiación que se solicita, si se incluyen, por ejemplo, cuestiones de desarrollo instrumental, ¿no? o el número de contratos que se, postdoctorales o técnicos que se solicitan, pero en promedio, por ejemplo, en la convocatoria de 2020, la cantidad solicitada por proyecto era en torno a 200.000 euros. Si hubiese financiado el 100% de los proyectos, hubiese tocado a unos 76.000 euros por proyecto. Y teniendo en cuenta ya los proyectos concedidos, ¿no? Este 85,7%, ¿no?
casi 86% de proyectos concedidos, la cantidad global por proyecto fue de 88.500 euros por proyecto, la cantidad global promedio por proyecto, ¿no? Como veis, si pensáis en lo que cuesta, ¿no?, lo que un contrato de 3 años, ¿no?, si estamos hablando de proyectos de 3 años, aunque bueno, había también de 4 y es unos pocos de 2 años, estas cantidades no son muy, o sea, no responden o no responderían mucho, ¿no?, a las necesidades de contratación, ¿no? Si queremos comparar con la financiación global de toda, o sea, de toda la convocatoria de proyectos en la agencia, AYA representa el número de proyectos algo menos del 1%, es decir, del orden del 0,8% de los proyectos solicitados, es decir, se solicitan más de 6.000 proyectos. Y respecto a la financiación, pues también está parecido, si AYA es menos del 1%, creo que el 0,9% de la financiación solicitada es lo que representa nuestra subárea, ¿no?, en el global de la agencia. Y aquí también, bueno, he hecho por curiosidad, aunque aquí todavía habrá mucha más disparidad entre unos proyectos y otros, ¿no?, pero en promedio, la convocatoria, nos estamos refiriendo a estos números, a la convocatoria 2018, que es la que encontré datos publicados, ¿no?, por la agencia como en finales, la cantidad solicitada por proyecto era de unos 180.000 euros por proyecto, mientras que la concedida, en el caso global, es de 120.000 euros por proyecto. Teniendo en cuenta, estas son mucho más similares, ¿no?, a esta, debido a que en este caso, ¿no?, globalmente, el éxito, o sea, tanto de éxito por número de proyectos globalmente, es del 46%, ¿no?, frente, por ejemplo, al 86% de la convocatoria en la subárea de AYA. Y, bueno, algunos datos, ¿no?, sobre la convocatoria del año pasado, más específicos. Se presentaron, como teníamos antes, 56 solicitudes. De ellas, 45 eran proyectos de tipo B, de los cuales 6 eran proyectos coordinados. 7 eran proyectos de tipo A, es decir, de jóvenes investigadores que piden por primera vez un proyecto de investigación. 1 solo era de reto y 3 eran de jóvenes investigadores. Y en la concesión, pues se consiguieron globalmente 48 de los 56, 42 sobre 45, ¿no?, de los concedidos de tipo B, 4 de los de tipo A, ¿no?, frente a los 7 solicitados. No se concedió el terreto y se concedieron 2 de jóvenes investigadores de los 3 solicitados. Y bueno, el año pasado, ¿no?, el 18% de los proyectos se presentaron con 2 IP. Respecto al género, un 22% de los proyectos tenían un IP al menos, que era una investigadora. Y en los solicitados y en los concedidos, pues un 29% estaban en esta situación, que tenían al menos una investigadora o, bueno, una sola o compartido como IP. Y en los proyectos en que solo participaban como IP mujeres fueron 7, es decir, un 12,5% de los solicitados. Y se concedieron de estos 7, 6, que, bueno, sobre los concedidos, pues sigue siendo la misma cantidad, un 12,5% de los totales. Un dato quizá interesante y que no sé si a la larga podrá, bueno, la agencia en algún momento nos dará un toque de momento, es el que normalmente nuestros proyectos suponen grupos de investigación pequeños. Es decir, el número de investigadores en los equipos de investigación, incluyendo él o los IP, es de unos 3 por proyecto, ¿no? De hecho, es 2,7, o sea, menos de 3 por proyecto. Dado que siempre, ¿no?, si leí incluso como 3 este año en los preámbulos, ¿no?, de la formativa y demás, se menciona siempre el tamaño, la masa crítica, bueno, de momento no hay problema, no ha habido ningún problema y las comisiones, dado que conocemos cómo se trabaja en nuestra área, que tenemos muchas colaboraciones internacionales, pues no ha habido problema, ¿no?, con el tamaño del equipo. Pero, como digo, no sé si
esto de la masa crítica y demás en algún momento nos podrán bueno, sugerir, ¿no?, que los equipos debían ser o que se debe de digamos, dar prioridad a proyectos con equipos más grandes. De momento, como digo, no lo estamos teniendo en cuenta así. Y respecto a la distribución del presupuesto solicitado, la mayor parte del presupuesto que se pide en los proyectos es para contratación. El año pasado, bueno, era el 58% de los solicitados. La mayoría son contrataciones postdoctorales de investigadores. Bueno, 21% es de viaje y dieta, 8% inventariable y otros gastos, y menos cantidad, 1,5% en fungible o gastos de mantenimiento. Y en cuanto a la duración de los proyectos, todavía sigue siendo la mayoría los clásicos de 3 años, es decir, ahí entraron también el año pasado 75% de los proyectos, aunque subió el número de proyectos que solicitan para 4 años a un 20% respecto a las convocatorias anteriores, y un 5% de los proyectos eran proyectos de 2 años, que como sabéis, bueno, están en los mismos términos que la convocatoria actual, se considera que es excepcional pedirlo por 2 años. No se puede ya, como sin embargo sí fue posible en el pasado, pedir un proyecto de 2 años con el fin de coordinarse con otros proyectos, ¿no? Sino que el que sea de 2 años tiene que estar justificado bien por la vinculación de los IP, que acabe su vinculación, ¿no?, con la institución a través de la que lo piden en 2 años, o por razones científico-técnicas, es decir, porque los objetivos que requieran así se puedan cumplir en 2 años. Y bueno, los criterios que se manejan en la agencia, por lo menos los que yo tengo conocimiento que se manejan, ¿no?, para distribuir la financiación por área, dentro de las áreas, por su área, son principalmente el número de solicitudes presentadas y la financiación total solicitada, es decir, la financiación que se concede es proporcional a la que se solicita, pero se tiene en cuenta la financiación media por proyecto de las últimas 7 convocatorias, bueno, lo que eso implica, ¿no?, que evitando que haya a veces unos saltos demasiado fuertes, ¿no?, al tenerse en cuenta no lo que se pide solamente en esa convocatoria, sino en las 6 anteriores. Luego la agencia maneja para la distribución de presupuesto, ¿no?, el asignar a los proyectos alrededor del 50% o menos de lo que se solicita, y esto se hace con la idea de que la tasa de éxito para ello, bueno, ideal pues sería también sobre esa cifra, es decir, que la garantizan la competitividad, ¿no?, entre los proyectos con una tasa de éxito de este orden, y aunque no sé cuánto, ¿no?, bueno, se nos informa, ¿no?, de que una tasa de éxito sobre el 50%, como es el caso de nuestra usuaria, ¿no?, pues penalizan la financiación de la siguiente convocatoria. El plan de choque preveía, ¿no?, o prevé, ¿no?, una financiación, un aumento de la financiación del 14%, perdón, en las convocatorias 2020 y 2021, ¿no?, que suponen, bueno, 50 millones de euros más para las convocatorias de proyectos. Aparte, ¿no?, hay más financiación, de hecho se duplica casi la financiación de 2021 respecto al 2020, pero se duplica debido a que hay nuevas convocatorias. Por ejemplo, este año hemos tenido la convocatoria de línea estratégica. Para hacer esta convocatoria se nos pidió a la área y su área que propusiéramos línea estratégica, y de hecho pues hubo un total de 82 propuestas, de las cuales el Ministerio en este caso seleccionó 20. Y bueno, en concreto pues las propuestas que hicimos desde el área, la su área de área y de espacio, no fueron seleccionadas. Va a haber una nueva convocatoria, es decir, que la próxima convocatoria no se mantiene en la misma línea estratégica, sino que supongo que nos volverán a consultar a la su área y, bueno, podremos volver a proponer. Pero fijaros que 20 seleccionadas implica una línea por área, no por su área, ¿no?, porque hay 19 áreas en la agencia. Luego, digamos, es muy, muy competitivo, ¿no?, esta la posibilidad, ¿no?, de tener una línea estratégica, pero yo espero, bueno, que sí que podamos
tener la próxima convocatoria la posibilidad de que áreas propuestas, o sea, líneas propuestas por área y espacio, pues puedan ser seleccionadas y por tanto hay una convocatoria específica a esas líneas a las que la comunidad astrofísica pues pueda concurrir. Bueno, y aparte de esta convocatoria de líneas estratégicas, también hemos tenido en 2021 la convocatoria de prueba de concepto. En este caso presento los datos juntos de Haya y Espacio, porque las propuestas de Haya fueron pocas, ¿no? Y se resolvió, cuando hay pocas propuestas en Haya o en Espacio, normalmente se agrupan las dos áreas para tanto para la asignación de fondos por parte de la agencia como para las comisiones y la resolución, ¿no? Y en esta convocatoria, considerando Haya y Espacio, pues se había solicitado 1,3 millones de euros aproximadamente. Los concedidos fueron 480.000 euros, es decir, un 36% de lo solicitado en Haya y Espacio. El número de proyectos fueron 19 proyectos, de los cuales 3 han sido solo de Haya. Y en la concesión se concedieron 7 de estos 19 proyectos, de los cuales se concedieron 2 de Haya. Y bueno, eso implica pues un éxito, como tenéis aquí, del 37% global, ¿no?, entre Haya y Espacio, un 67% respecto a los proyectos que se presentaron en concreto por la subárea de Haya. Y bueno, los números que tenéis abajo se refieren a que de estos proyectos, como decía, algunos son coordinados, por lo tanto, en estos 19 hay agrupaciones de sus proyectos, ¿no?, que van a uno coordinado, y en concreto, digamos, proyectos independientes eran 13, y en Haya proyectos independientes eran 2. Y en los concedidos, pues, fueron proyectos independientes, eran 4, es decir, contando los coordinados como bloques, no como un solo bloque, y de Haya, pues, era 1, que se concedió uno de los coordinados que indicaba un proyecto, ¿no? Y ahora, bueno, voy a pasar a hablar de las convocatorias de recursos humanos. No sé si queréis acumular, digamos, todas las preguntas para el final, mejor, o ir haciendo alguna pregunta. Creo que si dejamos todas las preguntas hacia el final, mejor. Así concentramos ahí todo. Vale. Bueno, los recursos humanos, voy a hablar de los Ramón y Cajales, de la Cierva, Formación e Incorporación, la FPI que van asignadas a proyectos y el personal técnico, ¿no? Y bueno, también aquí el plan de choque pues preveía un aumento del 30% en las convocatorias 2020 y 2021. Aquí tenemos primero la evolución, ¿no?, de la convocatoria Juan de la Cierva Formación. Va junto en Haya y Espacio, en este caso porque en Espacio hay pocas solicitudes, igual ocurre con Juan de la Cierva Incorporación y con Ramón y Cajal. Normalmente pues nos encontramos solo con 2 o 3 solicitudes que van por espacio. Entonces se resuelve, se asignan las plazas conjuntamente y se resuelve también conjuntamente con Astronomía y Astrofísica, ¿no? Bueno, aquí tenéis la evolución de las solicitudes y la evolución de los contratos concedidos. Como veis, bueno, 3, 4, realmente pocos, ¿no? Y el tanto por ciento de éxito, ¿no?, en esta convocatoria, ¿no?, que han sido en torno, digamos, a 14%, 13-14% en formación. En Juan de la Cierva Incorporación, bueno, pues aquí tenéis los solicitados, aquí tenéis los concedidos, ¿no?, y bueno, aquí está en torno al 16%, ¿no?, el éxito. Y en los Ramones y Cajales, de nuevo tenemos los solicitados, ¿no?, los concedidos y el tanto por ciento de éxito, que como veis incluido en la última convocatoria en la que había un incremento, ¿no?, de principio, ¿no?, de la financiación, pues la tasa de éxito está por debajo del 10%, lo cual es muy, muy bajo, ¿no? O sea, las convocatorias que tienen una tasa de éxito por debajo del 10% realmente no se debe de plantear, ¿no?, que algo no, o sea, que no están bien planteadas, ¿no?, desde mi punto de vista. En la convocatoria próxima de 2021, que se espera
bueno, que salga ahora en diciembre, ¿no? Tanto la de los Juan de la Cierva como los Ramones Cajales. El incremento va a ser notable en el número de plazas globales, ¿no? Juan de la Cierva Formación se va a pasar de 278 plazas a 500, y además se va, bueno, creo que va a haber también una revisión de los salarios y un incremento de la ayuda a la movilidad. De los Juan de la Cierva Incorporación se va a pasar de 278 a 400 plazas, y también con revisión de salario y incremento de la ayuda a la investigación. Y en los Ramones y Cajales no tengo más información, solo bueno, que como sabéis va a haber un cambio sustancial, ¿no? Aunque no sé hasta qué implica exactamente, y es que los Ramones y Cajales van a desaparecer como tal en la siguiente, o sea, esta va a ser la última convocatoria, y en las convocatorias de 2022 y 2023 pues se va a plantear más como un tenure track, ¿no? Y bueno, espero que eso mantenga todo lo bueno del programa Ramón y Cajal y haga que la estabilización tenga que ser un requisito, ¿no? Para en esta convocatoria, ¿no? Y respecto a la FPI en proyectos, creo que todos conocéis la situación, pues la hemos comentado, ¿no? Debido a un número tan bajo, ¿no? De becas FPI que se asignan a los proyectos actualmente. Aquí me refiero solo a la convocatoria de astronomía y astrofísica. Aquí tenéis las solicitudes de FPI por los proyectos y las concedidas. Es decir, el año pasado se concedieron 8 FPI al total de finalmente, ¿no? De 48 proyectos concedidos. Esta sería la presión, ¿no? Sobre entre lo solicitado y lo concedido. Y bueno, es cierto, ¿no? que se nos dice a veces cuando hemos protestado de que está bajando el número de FPI, que el Ministerio no ha bajado el número global de FPI, sino que si se incluyen todas las FPI, incluyendo la asignada a los centros de excelencia, es decir, ¿no? Severo Ochoa y María de Maeztu, el número de FPI globales pues son los que tenéis aquí. Es decir, realmente bueno, ha habido un ligerísimo incremento, ¿no? En la convocatoria de 2020, ¿no? De 66 FPI a 20 FPI más en la convocatoria de 2020 para toda la área, ¿no? Pero no obstante, digamos, este número, como bueno, he anotado aquí, es muy bajo, ¿no? Porque bueno, equivale a un doctorando, ¿no? Por cada 16 doctores los equipos de investigación. Es decir, solo un 6%, ¿no? De los doctores los equipos de investigación podrían dirigir una tesis, ¿no? Y respecto a la convocatoria de técnicos de apoyo, solo tengo los datos desde 2019 y 2020, y en ambos casos hubo 10 solicitudes. En 2019 se concedieron 2 y en 2020 solo se concedió una, bueno, lo cual efectivamente es poquísimo, ¿no? Un 10% también de las solicitudes, ¿no? El hecho no es que haya bajado, ¿no? El número de técnicos de apoyo, sino que una vez que todas las áreas reparten, entre las subáreas se reparten, pues se tienen en cuenta las solicitudes que ha habido, ¿no? Y bueno, esto se debe a redondeo, ¿no? Si el que nos hayamos quedado con una en vez de con dos este año, pues se debe a redondeo respecto al número de solicitudes entre las áreas y su área, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Moviliza a 4 evaluadores para que revisen cada uno al menos 5 propuestas, ¿no? Y al final, pues todo este trabajo va a que solo una persona resulta contratada como técnico de apoyo en el área, ¿no? Esperamos uno que también esto se incremente, ¿no? En la próxima convocatoria. Y bueno, la última convocatoria que se resolvió fue la de equipamiento científico-técnico, que en el área en concreto astronomía y astrofísica se solicitaron unos 8 millones de euros, se concedieron a su área 2,5 millones de euros, lo cual es un 31% de lo solicitado. Hubo 11 proyectos y se concedieron 4, o sea que el éxito sería del 36% de ese orden. El hecho, bueno, de que aquí sea bastante menor, ¿no? La tasa de éxito que en los proyectos de investigación se debe a que básicamente a que en esta convocatoria, una vez que se ha evaluado, se tienen las puntuaciones, se concede el 100% de la financiación solicitada a cada proyecto. Es decir, que si lo que se solicita es financiable según la convocatoria, pues se otorga.
con lo cual cuando se acaban los 2,5 millones de euros, ¿no? En esta convocatoria me parece que el mínimo era proyectos de 400.000 euros, el máximo de 1,5 millones, pues cuando se acaba la financiación concedida ya no se pueden financiar más proyectos. Que es una filosofía distinta a la que hacemos, bueno, en los proyectos de investigación. Y por último, las próximas convocatorias pues son, bueno, la que está abierta ahora mismo, ¿no? Que es la de proyectos de generación de conocimiento, o sea, la clásica de los proyectos de investigación, que cambia de nombre ligeramente, ¿no? Luego se va a abrir próximamente la de transición verde y digital y la de colaboración público-privada. Y también en diciembre se esperan las de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva Investigación y Juan de la Cierva Formación. Y a principio del año que viene, en principio prevista para enero de 2022, pues se abrirá la de personal técnico y la de los doctorados industriales, es decir, que se realizan en doctorados que se realizan en empresas, ¿no? Y bueno, por último, aunque no tenemos ya, bueno, mucho tiempo, ¿no? Y que va a ser más breve, una cuestión, ¿no?, de políticas científicas, ¿no? Que, bueno, puesto aparte, porque esto no es una tarea que tengamos asignada a los colaboradores, pero evidentemente todos los equipos que han trabajado en ella, pues es un tema que preocupa a la comunidad y que nos preocupa como equipo y que siempre se han hecho esfuerzos, ¿no?, para resolverlo, sería el de los proyectos que implican desarrollo de instrumentación, ¿no?, como son los de, por ejemplo, instrumentos para el ELT, ¿no?, de la ESO, o instrumentación para la ICTS o otro tipo de colaboración internacionales o de proyectos, ¿no? Y es que realmente estos proyectos, tanto en la cantidad de financiación que necesitan, ¿no?, como en sus características, son diferentes a los proyectos de generación de conocimiento, ¿no?, que tenemos en el plan nacional, ¿no? Y es difícil, ¿no?, bueno, financiarlos cuando, como hemos visto, la financiación es mucha. Y luego, además, aparte de la financiación, pues son proyectos que normalmente son a más largo plazo, es decir, a 5, 7, 10 años, ¿no? Y también sus características, ¿no?, tanto de viabilidad de los proyectos como incluso de lo que se debe valorar, creo, en los currículums, ¿no? O sea, los criterios de valoración, digamos, son diferentes, pueden ser diferentes a los de generación del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo en lo que seguiremos trabajando, ¿no?, para buscar a ver si junto con la, bueno, trabajaré también con, he hablado ya con Martín, ¿no?, de la RIA y también con Rafael Bachiller, ¿no?, en la CNA y con otros responsables, ¿no?, sobre cómo podríamos, ¿no?, convencernos a la agencia, al ministerio, de que necesitamos una convocatoria que tenga unas características especiales para estos proyectos. Bueno, ya finalmente, bueno, deciros que, aunque tampoco sea la tarea que tenemos asignada por parte de la agencia, es indudable que los equipos de astronomía y astrofísica pues sirven de comunicación entre la comunidad científica y la agencia, por lo que cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis es bienvenido y nosotras haremos lo posible, ¿no?, por transmitirlo y contestar cualquier duda, cualquier pregunta. Y bueno, nada más por mi parte. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ima, por esta charla. Y ahora abrimos a preguntas y respuestas. Por favor, quien quiera hacer una pregunta, levante su mano presionando en el botón Reactions o Reacciones, abajo a la derecha de su pantalla. Y por orden vamos a ir a responder las preguntas. Preguntas. Isabel. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias, Inma. Yo creo que esta visión general es más que muy útil. Y bueno, pues sirve, entre otras cosas, para darnos cuenta de dónde están todavía algunas de las necesidades que tenemos los proyectos de investigación en el país, me imagino que en general, porque supongo que la situación será similar o asimilable en otras áreas, ¿no?, que no hayan sido definidas también como estratégicas.
Y lo que yo, la pregunta, muchísimas gracias por supuesto por esta visión tan completa. Y la pregunta que yo quería hacerte es parte de una duda que tengo por implicación directa en esta cuestión de los proyectos coordinados. Me ha dado la sensación de que los proyectos, cuando se habla de número de proyectos, de los que han aceptado, de cuánta gente por proyecto, todo eso, me da la sensación de que se está sumando siempre los subproyectos de los proyectos coordinados como si fueran proyectos individuales en estas estadísticas. Entonces, no sé si es el caso y no sé hasta qué punto es equivalente el comparar un proyecto individual no coordinado de 3 personas con un proyecto coordinado donde en el total del proyecto haya, por ejemplo, 12, a pesar de que en los subproyectos haya 3. No sé eso cómo se tiene en cuenta. Sí, bueno, en los datos que yo he presentado se considera cada subproyecto como un proyecto independiente, ¿no? Porque hasta cierto punto se trata realmente desde el punto de vista de la financiación y de la agencia así, ¿no? De hecho, bueno, como saben, la financiación es independiente, cada uno tiene la suya, ¿no? O sea, cuando se otorga la cantidad, ¿no? A cada uno. Y luego, bueno, es posible, ¿no? Que si incluso que aunque se dé algunos subproyectos, el coordinador siempre se tiene que dar, ¿no? El proyecto coordinador. Pero se puede concedir el coordinador y no alguno de los subproyectos, ¿no? De todas formas, creo que el año pasado solo todos los coordinados se concedieron, excepto quizá un subproyecto de uno de ellos. Vale, pero lo digo sobre todo porque supuestamente los proyectos coordinados tienen que hacer un esfuerzo que se plantea desde el primer minuto para que efectivamente funcione como un organismo en cierto modo único. Y parece ser que el tratamiento, sin embargo, es como que diera igual lo de coordinarse y que a lo mejor daría lo mismo y merecería la pena hacerlo igualmente sin coordinarse. Es decir, no sé cuál es el mérito que le atribuye, si es que se le atribuye alguno a los proyectos coordinados en el Ministerio. Bueno, claro, el Ministerio, o sea, esto lo importante a la hora de financiarlo es la comisión. Porque es solo la comisión la que opina y la que al final da los valores, ¿no? Entonces, depende mucho de las comisiones. Por ejemplo, yo creo que el año pasado muchas veces sí había comentarios muy positivos, tanto por los remotos como dentro de la comisión, sobre esos grupos que se habían coordinado por primera vez, que habían hecho el esfuerzo de coordinarse, ¿no? Que esto se refleje directamente luego en algo, pues en algo extra, pues ahí supongo que depende mucho de la calificación luego que tengan, ¿no? De lo que haya. Sí, sí que hay, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahora mismo, como decía, el tema de viabilidad de un proyecto, por ejemplo, ahí es donde a lo mejor un proyecto que sea con poco recurso humano, ¿no? Alguien en la viabilidad, los evaluadores pueden poner alguna pega, ¿no? Esto evidentemente en los coordinados no suele suceder, ¿no? Porque siempre ves que la viabilidad cuesta toda la experiencia, las tareas normalmente se asignan dentro del proyecto, ¿no? Del equipo de investigación, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí puede tener más ventaja, ¿no? Y que puedan obtener mayor puntuación, ¿no? Pero, como digo, depende mucho de los valores, ¿no? El año pasado creo que creo que estaba por ahí, ¿no? Sí, había 7 coordinados. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, Emma. ¿Más preguntas para Inma? Lourdes. Muy buena. Hola, Inma. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Muchas gracias por toda la información ahora y en la lista de la SEA. Tenía 2 preguntillas. Una es, los proyectos de generación de conocimiento, ¿cuál es la parte que corresponde a retos de la convocatoria anterior o cómo localizarlo, digamos? Y la otra, te la digo las 2 juntas, es, aunque entiendo que la cantidad de financiación que va a haber este año para generación de conocimiento depende también de la presión que haya en las solicitudes, pero digamos, a lo mejor tenéis una previsión del posible aumento, si es que hay aumento de fondos disponibles para generación de conocimiento en astronomía y astrofísica respecto al año pasado. En principio, o sea, como
En principio, digamos, hay mucha más financiación, pero como digo, la mayor parte de esta financiación se va en las nuevas convocatorias. En las que han salido y las que están por salir, ¿no? Bueno, esta última, ¿no? Que es la que no vamos a tener mucho juego nosotros, porque es transición verde digital y esta de colaboración público-privada, ¿no? Y bueno, y lo que estaba previsto un poco como estaba el año pasado, es un incremento parecido al que tuvimos el año pasado. Que luego, además, como tú dices, es difícil seguirle la pista a los incrementos, porque como todo es proporcional a lo que solicitan, ¿no? En cada área, su área se va repartiendo, a veces es difícil ver, bueno, el incremento se verá luego en todo caso en el impacto. Pero en principio, no más que el año pasado, o sea, sería como el año pasado. ¿Te refieres a que vuelve a aumentar la misma cantidad que aumentó el año pasado o que más o menos sería la misma cantidad? A que me parece que eran unos 50 millones de euros más respecto a 2019 en la convocatoria de 2020 y 2021. Bueno. Si no hay ninguna novedad. Y la otra pregunta que era retos, ¿dónde cae ahora? Bueno, Red no está, ¿no? Como tal. Y yo creo que se engloba en los proyectos de generación del conocimiento, ¿no? Excepto una cosa muy específica, ¿no? Que de retos para la sociedad, ¿no? Que me parece que se sigue manteniendo. No, se ha englobado, de hecho, en la convocatoria general. Vale, gracias. Isabel, ¿has levantado la mano o era de antes? No, es que he intentado bajarla y le da el botón y no ha hecho nada, le he vuelto a dar, entonces se me queda la mano con otro color, como si me hubiera dado anemia, pero no se quita. Entonces, la siguiente pregunta es de Anchón. Hola Irma, buenos días, muchas gracias por la info tan completa. Mira, tengo dos preguntillas. Mira, la primera es en relación a los Ramones y Cajales y Juan de la Cierva. Los números que has dado me hacen asumir que el plan de choque no afectó a la convocatoria 2020, porque realmente no hubo un incremento significativo de los números, y que cuando lo vamos a notar de verdad va a ser este año. ¿Es esto correcto? Bueno, en los Juan de la Cierva seguro, porque no por estos últimos números que han dado, que casi se duplica, ¿no? En las plazas, ¿no? Uh-huh. Es cierto que luego de nuevo se reparte proporcionalmente a las solicitudes, ¿no? Y luego depende de cómo vaya la solicitud en otro área, ¿no? Nos afecta también, ¿no? Y en los Ramón y Cajal, especialmente el año pasado, no hubo un incremento muy significativo. Y este año, no lo sé, he leído que van a revisar los sueldos, o sea, más en ese sentido que en el número de plazas. O sea, que no sé si finalmente van a incrementar los Ramón y Cajal. Sí, lo decía porque en la redacción del plan de choque específicamente hablaban de un aumento sustancial del número. Sí, sí. Venía el 30% o algo así, ¿no? Claro, me parece exacto. que dieron esos números a las dos convocatorias. Claro, tendría que mirar los números globales, ¿no? De los Ramón y Cajales que se dieron globalmente el año pasado. Uh-huh. Que igual sí hubo un aumento del 30%, pero igual, como digo, si al final hubo más solicitudes en áreas más grandes. Solo en esto de las proporciones nos penaliza ser áreas pequeñas, ¿no? Yeah. Porque luego, pues igual luego sí que hay un aumento, pero no nos tocan, ¿no? Que uno pensaría que tendría que ser que sí, ¿no? Proporcionalmente, sí. Pero al final empiezas con los redondeos y demás y no te toca, ¿no? Yeah. Oye, y siguiendo con esto, los Ramones y Cajales, lo que se decía, ¿no? Era que con la llegada de la nueva ministra y el nuevo equipo, la ley de la ciencia estaba en stand-by y entonces también la decisión que allí aparecía de eliminación de los Ramones y Cajales y sustitución por los Tenure Tracks quedaba también paralizada, pero por lo que te he entendido a ti parece que eso va para adelante, o sea, lo ha asumido la nueva Secretaría General de Política Científica y la nueva ministra, que eso va para adelante. Yo creo que sí, pero como digo, no es que a nosotros nos informen mucho de la política, ¿no? Para ellos somos sobre todo gestores, ¿no? Gestores de las convocatorias, ¿no? Pero por lo que yo he oído, están trabajando mucho en tener antes de final de año resuelta la cuestión de cómo sería la carrera de investigación, lo que incluye lo de los tenure track. Bien,
Vale. Y ya, bueno, esa era, perdona, era mi primera pregunta. La segunda, voy rápido con ella también. Me ha preocupado un poco lo que has comentado de la convocatoria de equipamiento también, que has dicho que a nuestro área se le asignaron 2,5 millones de euros. ¿Esta asignación era a priori o fue en función de las peticiones que había? Y porque te digo, porque no es mucho. Y nuestra área seguro que de equipamiento pidió bastante más, ¿no? O sea, no recuerdo... O sea, me has dicho 8 millones de euros habían pedido, ¿no? Y 7,37. Y se ha concedido 2,5 millones de euros. ¿No se hace una valoración global en función de la calidad de las propuestas? Y de manera que un cierto área pueda tener un mayor porcentaje de éxito que otras. O sea, ¿o esta asignación se hace a priori? Yo creo que se hizo a priori. Yeah. La verdad, que se hizo a priori y de hecho no lo supimos hasta el final, ¿no? O sea, yo no sabía cuánto dinero había para hacer mi astrofísica. O sea, en principio la comisión tenía que poner los proyectos en orden, ¿no? Y no sabíamos dónde estaba el corte. Yo no sabía si iba dónde se quedaban fuera, ¿no? Sí. De hecho, como las veces anteriores había contado mucho lo de la financiación por comunidades autónomas, los fondos FEDER, la idea que yo tenía, que me había transmitido, por ejemplo, en este caso Gustavo, ¿no? Era que realmente entraban bastantes solicitudes, ¿no? Porque... Uh-huh. Porque estaban estos fondos FEDER disponibles y este año no ha sido así. Eso. ¿Cómo va a ser el año que viene? No, y que me parece que el año que viene no hay convocatoria, lo que va a ser dentro de 2 años. No lo sé, pero por otra parte, hablando con Julio Bravo, me parece, yo le estaba comentando esto, ¿no? De que había habido muy poca financiación y no se había podido financiar proyectos y tal, y él me estaba diciendo, no, se ha aumentado mucho la financiación de equipamiento. Entonces, digamos, tengo pendiente, o sea, no me ha dado tiempo antes, pero tengo pendiente volver a hablar con él y decirle que, o sea, que entender porque se ha aumentado mucho la financiación cuando nosotros hemos visto lo contrario, ¿no? Aparte, se hizo muy deprisa, esto lo hicimos en agosto, nos contactaron para enviar a expertos la convocatoria, ¿no? Fue un poco contrarreloj. Y como digo, desde mi punto de vista, por lo menos nosotros no manejamos casi ninguna información respecto a... Bueno, ninguna información respecto a los fondos disponibles que teníamos, ¿no? O sea, que espero, de hecho lo he dicho ya, ¿no? Con el nuevo coordinador de física, que el año que viene, si no hay el año que viene, la siguiente, la forma en que se gestiona la convocatoria mejore respecto a lo que este año, por lo menos, no sé si eso las prisas, el tener que gastar, se ha hecho, ¿no? Sí, pero creo que finalmente se ha asignado proporcional de nuevo a lo solicitado, ¿no? Bien. Claro, y eso yo creo que en una convocatoria de esas no tiene mucho sentido, es mi opinión, pero bueno. Ya, porque... efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Inma. Gracias, Anchón. Siguiente pregunta es de Malv, que creo que es... Miguel Ángel López Valverde. Sí, hola. Pues, hola Inma, ¿qué tal? Muchas gracias por esta presentación tan clara y tan informativa, ¿no? Y mira, aprovechando esta última página que tienes ahí mostrada, sugerencia, bienvenida, te hago una pregunta, sugerencia, y la verdad es que a lo mejor no eres tú la persona a la que preguntarle, sino yo estoy, nuevamente solicito no a Haya, sino a Espacio, pero creo que las instrucciones quizá que tengáis ambos gestores sean similares en esta dirección que te pregunto, que es, ¿qué apertura tenéis ahora sobre los proyectos de 4 años, que hasta ahora normalmente no estaban muy favorecidos, ¿no? Siempre había una tendencia a no conceder proyectos más de 3 años. Te lo digo porque, bueno, yo particularmente, los que trabajamos en análisis de datos espaciales, incluso 4 años, sabemos que vamos a estar más de 6 o 7 años analizando datos. Y bueno, vamos a estar solicitando proyectos muy similares como continuidad del anterior durante años, ¿no? Entonces, la verdad es que 4 años sería mejor que 3. Y entonces, no sé si hay alguna apertura en esa dirección mayor de la que había hasta ahora. Yo creo que esto de los 4 de 3 años, al que antes, digamos, no hubiese apertura, no era por el concepto 4 de 3, sino por la falta de financiación, ¿no? En el tiempo, sobre todo, que se podían reducir, ¿no? Que a veces se reducían desde de 4 a 3, ¿no? Y mucha gente pedía para 4 y se le daba para 3, ¿no? Luego lo de reducir ya no es posible, ¿no? Pero entonces quizá haya habido una penalización, ¿no? Haya podido haber una penalización antes de los proyectos que pedían 4, al final, si ellos hacían las cuentas, casi les financiaba como si fuesen para 3 años, para 4, ¿no?
el año pasado, que tuvimos algo más de presupuesto, por lo menos en Haya, no se penalizó y fueron bienvenidos, ¿no? O sea, por lo menos el año pasado lo pudimos hacer así y lo hicimos. Porque a mí también me parece lógico, como tú dices, ¿no? Lógico que muchos proyectos, sobre todo hay muchos proyectos, ¿verdad?, que son de continuidad o que se ve, ¿no? Y además sería incluso menos trabajo, ¿no?, si fuesen todos de cuatro, ¿no?, y para los IP, ¿no?, para la solicitud, ¿no?, y hasta para la gestión, ¿no? Tardaría 4 años en ver el siguiente proyecto, ¿no?, aunque luego hubiese sus desfases, ¿no? Pero me temo que eso pueda depender mucho de la financiación, ¿no? Luego también son mejores para los contratos, aunque no hay mucha financiación para contratar postdoctorales, ¿no?, o bueno, personal técnico, pero evidentemente con los proyectos de 3 años, entre que sacan la convocatoria y se resuelve y tal, casi no son viables ¿no? Postdoc de 3 años imposible, ¿no? Como máximo 2 casi, ¿no? 2 años, ¿no? Efectivamente. O sea, personalmente me parecen bien, ¿no? Sí, en mi opinión, ¿no? Ahora, tampoco sé en espacio, como digo, como esto probablemente depende mucho de la financiación, ¿no? Pues claro, normalmente es más financiación, un año más de financiación, ¿no? Vale, gracias, Isma. Pero sí, efectivamente tú estás mencionando las ventajas, ¿no?, que tienen estos proyectos de 4 años. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna otra pregunta para Isma? Solamente comentar que me había pedido intentar acabar en torno a 9:30, que se tiene que ir, así que quizás una última pregunta. De todas formas, siempre, o sea, cualquier comentario, mi correo electrónico o el de Patricia, pues que lo tenéis ahí y que es fácil de buscar si no lo tenéis ahí directamente, podéis seguir, ¿no? Podemos seguir comentando y sobre todo, como digo, con sugerencia o con lo que queráis, ¿no? Muy bien. Jesús Gallego me solicita subir la charla cuanto antes. Lo haré en cuanto termine la grabación. Ya se procesa y comienzo a subirla al canal de comunicación del IA. Bueno, veo que está Patricia en la audiencia. Sí, Patricia, si quieres tú añadir alguna cosa. Que no veo todo. Bueno, pues se ha desconectado. No, está ahí, Patricia, sí. No te escuchamos, Patricia. Tiene el micrófono abierto, pero no te escuchamos. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí, sí. ¿No? Sí, bueno, sí. Vale, vale. Nada, que no tengo poco más que añadir, pues que estoy aquí también como Inma a vuestra disposición. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Inma, por la charla. Muchas gracias a vosotros. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros, Isabel. Y a ver si nos vemos ya en 3D. Sí, a ver si nos vemos. Bueno. Eso es.